Bienvenidos al podcast Motorlat número 136. Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Estefanía Bruera, José Carmona y Diego Luciano, recién terminadas las vacaciones del podcast Motorlat. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, la verdad, ¿no? Linda vacaciones. Vacaciones tranquilas, va, en verdad. Yo, Andy, no me fui a ningún lado, ¿no? Estuve trabajando normalmente como trabajo siempre. Vacaciones para el ambiente, ¿no? A ver, unas vacaciones un poco raras. Un poco raras porque, diferentes a años anteriores, lo cual teníamos una silly season a piel, o sea, que normalmente todos los días se conocían cosas diferentes o se hacían planteos de un piloto o de otro, ¿no? Este año, la verdad, que fue un verano europeo, donde las fábricas cerraron, obviamente, que tienen que cerrar, es obligación, pero no se habló nada. Y la realidad es que las pocas noticias que salieron son noticias viejas preparadas de antemano para un verano que iba a ser tranquilo, ¿no? Me llamó mucho la atención. Yo creo igualmente que lo que va a ser el próximo año, el verano europeo 2018, en el parate, ahí sí verdaderamente vamos a tener una silly season a flor de piel, en el buen sentido de la palabra, que se van a barajar muchas cosas, ¿no? Barajar muchas cosas como se barajaron quizás en estos días que estuvo en un evento más Verstappen, lo cual dijo que si no tenía un coche competitivo en 18 meses, que se olviden de él porque iba a decir chau chau, hasta luego, e iba a buscar otra escudería, ¿no? Exacto. Yo creo que el año que viene se va a abrir mucho los pases y creo que el año próximo, donde vencen muchos contratos, va a estar interesante. Interesante también vas a ver, interesante mejor dicho, se va a saber a partir de ahora de Monza, que si finalmente Sebastián Vettel renueva por un año o por 3 años el contrato que tiraron por arriba de la mesa o que están negociando, y si Kimi Raikkonen va a seguir, que yo creo puntualmente que sí va a seguir. Así que bueno, bienvenido a esta segunda mitad del campeonato, bienvenida a esta segunda mitad en lo cual vamos a tener un gran campeón o un campeón, lo sabremos a fin de año, y bienvenida a esta segunda mitad del campeonato a los integrantes de Motorlat, lo cual nos espera carreras lindas e interesantes que vamos a analizar seguramente más a lo largo del programa, ¿no? Exactamente. Bueno, y hablando un poco ya de alguna de las noticias, el tema del contrato de Vettel por 1 o por 3, ¿vos qué harías si fueras Vettel? Mirá, es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque si me pongo a pensar como profesional y como piloto que soy profesional, yo diría que esperaría a ver si el auto verdaderamente sigue competitivo en lo que es la segunda mitad del año, para ver si renuevo o no con esa escudería, porque en definitiva el piloto, por más que esté en Ferrari, en Mercedes o en la mejor escudería del mundo, va a querer salir campeón. Entonces, como tal, yo creo que evaluaría en seguir a raíz de lo que vea realmente cómo se trabaja en fábrica y cómo está el auto, ¿no? Te lo digo a nivel profesional. A nivel fans, y ahora me pongo el chip de modo fans, y yo seguiría en Ferrari. A mí lo que me gusta es Ferrari, y seguiría en Ferrari por 3, por 10 años más. Pero es una pregunta bastante compleja, Andy, para respondértela en unos segundos. Y te lo respondo modestamente desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no soy profesional, no soy piloto, pero es un tema complejo, porque si él sigue por un año, hay que ver si Ferrari ya de por sí tendría que estar evaluando tener un piloto de categoría para el otro año, en caso que no lo renueve. O sea, no puede estar esperando un gran equipo a un piloto, tiene que ser al revés. ¿Me entendés lo que te quiero decir, Andy? Claro, o sea, claro, Ferrari claro. Tiene que pensar desde el punto de vista que, ¿cómo? Esta persona me renueva por un año, pero yo tengo que pensar en tener un piloto en el caso que ese piloto no corra dentro de 2 años. Es complicado, Andy. Es complicado, y más es complicado más con un Hamilton diciendo que si deja Mercedes sería por Ferrari o por Williams, ¿no? O sea, por eso mismo. Es un tiro por elevación, y ya hablando un poco de Hamilton, ¿no? Que esta semana también ahí comentábamos brevemente con José antes de empezar el podcast, que bueno, que Toto Wolff finalmente digamos que le dieron muchas vueltas al tema de lo que pasó en Hungría, de el famoso
Bottas dejándolo pasar y devolviéndose el favor, entre comillas. Acotá un tema, ¿no? Que puntualizá un tema, mejor dicho, que es que mucha gente festejó, mucha gente se puso contento, qué caballero, qué hombre de ley, qué bueno, qué espectáculo, qué Hamilton, le llegaron flores, le llegaron telegramas, cartas felicitándolo, pero de amor. La realidad es que ya Toto Wolff, ya se acabó el amor para Toto Wolff, se acabó la noche romántica, y yo creo que se tomó un buen vino y dijo, me parece que nos mandamos una linda cagada, pero bueno, eso vamos a verlo a fin de año, ¿no? Sí, o sea, ya está abriendo paraguas de tiempo. Andy, permíteme saber qué opina de esto Steffi y qué opina José, ¿no? Con respecto a Vettel, si renovaría por un año o por tres años. El punto de vista de ellos sería importante también. Sí, tal cual. Steffi. Estaba tratando de rebuscar en el archivo, es decir, mi memoria de en qué momento Michael Schumacher, por ejemplo, renovaba, si era a final de año o a mitad de año, y creo que me parece que lo hacía a mitad de año y lo hacía para un buen tiempo, no lo recuerdo bien. Y ya volviendo a la actualidad con Sebastian Vettel, es bastante complicado porque bueno, hay una teoría, por ejemplo, que cree que Vettel, para meter presión a Ferrari, renueve por un año, así el equipo trabaja en un buen coche. Hay otros que piensan que Vettel tiene amor por Ferrari y que va a renovar por tres años, y hay otros directamente que son las malas lenguas que dice que Vettel podría estar presionando con irse a Mercedes en caso de que se mueva a Hamilton. Lo cierto es que probablemente pueda que renueve, pero no sé si por los tres años, por un año. Y en ese caso Ferrari tiene que optar también por un plan B, es decir, estar adelantándose al alemán, buscar en el mercado que piloto le es atractivo. Hay algunos que piensan que puede tomar las riendas con Alonso, otros que piensan que bueno, a ver cómo se mueve Charles Leclerc en el próximo año cuando se suba el Sauber, que es lo más probable, dependiendo de cómo se mueva Pascal Wehrlein también. En fin, es bastante complicado. Es difícil prever lo que puede hacer Vettel, también lo que haga Ferrari. El año que viene, o mejor dicho, 2019, se presenta muy, muy, muy lindo, muy atractivo desde el punto de vista del mercado, porque puede que esté libre Verstappen o Ricciardo. No se sabe de Hamilton. ¿Y si vuelve Rosberg? No sé si vuelve Rosberg. Mira, yo al principio tenía fe o esperanza de que pudiera volver, más por las cosas que sabíamos internamente, ¿no? Pero después se me fue eso, ¿sabes cuándo, Andy? Cuando se supo que sería el jefe de equipo o la cabeza de equipo de la Fórmula E de Mercedes cuando entre ahora a competir en la Fórmula Eléctrica. Entonces yo creo que ella se me fue de la cabeza internamente. Y es como hablábamos más de una vez con periodistas amigos o con gente del ambiente, ¿no? La Fórmula 1 pasa tan rápido como la carrera en sí, de una hora y media, que cuando termina decís, ¿ya pasó la carrera? Uh-huh. Obvio, ¿no? Siempre y cuando sea interesante y sea atractiva la carrera. Pero también pasa de esa manera en las opiniones y lo que se va generando dentro del paddock mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir, Andy? O sea, vos podés ponerte a pensar que Rosberg, en su momento hablamos de que podría llegar a volver vestido de rojo o volver en otro lugar y demás, y ahora estamos hablando ya de un Rosberg que podría estar a cargo del equipo de la Fórmula E de Mercedes, o sea que seguiría ligado. En su momento hablamos también de Checo Pérez, que podría ir a Ferrari, por eso terminó renovando en su momento para Force India por un año más. Sin embargo, fíjate que hoy en día el panorama de Ferrari es totalmente diferente. Claro. Checo Pérez está viendo para renovar en Force India y quiere hacerlo antes que se corra la carrera el domingo de Spa, y en Ferrari está sonando un reemplazo de Kimi Raikkonen de un Leclerc, ¿no, Steffi? Sí, sí, el problema de Checo Pérez al principio de año sonaba, pero después apareció Charles Leclerc. Por eso, claro. A ver, entonces volvemos al principio, o sea,
se genera tantas cosas y pasan todo tan rápido que lo que hoy decimos que fulano va a estar compitiendo en un equipo o se está conversando o hablando, después en el cabo de algunas carreras se termina diluyendo eso y aparecen nuevas personas. Es más, recordemos que a principio de año se hablaba de Giovinazzi, ¿no, Steffi? Y sin embargo, sí, a raíz de las cosas que sucedieron, ya se dejó como en el equipo Haas y no se habló más de Ferrari. ¿O no, Steffi? Me equivoco. Sí, lo peor para Antonio Giovinazzi, que con la aparición del monegasco, no suena o se avistora un panorama bastante negro para el italiano, porque no creo que pueda aparecer en Ferrari. Y más lo que está haciendo Charles en este momento y lo que puede hacer el próximo año supuestamente con el Sauber. Es decir, por eso está complicado. Charles ha movido tanto la jaula, el panal de abejas, que hay muchos que los que estaban seguros, como Pérez, como Giovinazzi, hoy no lo son tanto. Sí, pero ojo que Giovinazzi, antes que obviamente tenga esos dos, o sea, sus actuaciones no fueron de lo mejor y encima rompió los coches cuando le tocó estar. También, digamos, se hablaba que Giovinazzi, me acuerdo acá con Diego Sorrero que hablábamos de lo bueno que era Giovinazzi y de que, y los, o sea, que sería un gran agregado para Ferrari, que probablemente, y miren qué rápido se cayó todo, ¿no? No sea cosa que Leclerc le pase lo mismo que a Giovinazzi, ¿no? Yo creo que lo que hay que esperar el momento en que le toque jugar en primera, porque creo que cambian todas las reglas. En la mente de un piloto debe ser totalmente distinto, y por más que viene rompiéndola en categorías anteriores, la Fórmula 1 es otra película totalmente distinta. Sí, José. Sí, José. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en principio, yo quería hablar, bueno, con el tema de Vettel, creo que hay que separar las cosas. Vettel, es decir, no es cuatro veces campeón del mundo de casualidad, y él piensa en él, y él sabe lo que fueron los últimos años de Ferrari. Exacto. Entonces, él no va a firmar por 3 años, porque también los años pasan para él. ¿Por qué? Porque te dice, quiero clavar acá, que después me pase lo de Alonso. Uh-huh. No es... Por otro lado, Ferrari, sí, lo que dice Diego, y Ferrari necesita tener un piloto de primera línea. Y esto, no, si sigue tirando por Vettel, nos da una idea de que después, cuando se habla de precontratos y todo eso por atrás, yo creo que si Ferrari hoy tendría, por ejemplo, un precontrato con Verstappen para el 2020, a Vettel le firma, si cree por 6 meses, te firma por 6 meses. ¿Entendés? Pero Ferrari no tiene esa posibilidad, entonces por eso quiere tener un piloto, su primer piloto, 3 años. Y Vettel no es. José. Al tema que dice José, Andy, yo creo que, es como hablamos un momento, los grandes equipos tienen todo en el cajón, todos precontratos firmados de todos los pilotos. Sí, una cosa, pero ¿sabes qué pasa? Digo que en definitiva, después, los pilotos, todos dicen, entonces, porque después pasa, no, porque el otro se va por la plata, es porque le dan más el contrato por 3 años, porque no. Los pilotos quieren, es de este nivel, quieren auto que funcione. Totalmente de acuerdo. Sí. Exactamente. Sí, tal cual. ¿Vos te pensás que Alonso le decís, Alonso, por 10 pesos, subite al Mercedes, y de acá a fin de año corre con el Mercedes por 10 pesos, viejo? Porque claro, llega un momento que los tipos quieren ganar. Sí. Y Vettel es exactamente lo mismo. Hamilton te dice, ah, no, yo me voy, si me voy, me voy a Ferrari o a Williams. Sí. Y yo no sé si sería Williams, ¿viste? Y pero, a Williams si sabe algo. A ver, a Williams se fue para Bailow, qué sé yo, ¿viste? Por ahí en el futuro, sí, Williams sí, vuelve bueno, a resurgir. Bueno, pero fue diferente, Andy. No, hay que ver si resurge en el futuro, ¿viste? A veces los pilotos la pegan con eso. Mira, él la pegó bastante con Mercedes, ¿o no? La pegó bastante con Mercedes. Se comió un año nada más que no ganó, que no fue campeón. Después fue campeón todos los años que tuvo Mercedes. Aparte, bueno, salvo hay que ser consciente. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuáles son las opciones hoy en día para ganar? Ferrari o Mercedes. Entonces, Vettel no es. Bueno, hay que ver. Mercedes, me tengo que quedar acá.
Ahora, yo no me quiero quedar acá a ser segundo de Mercedes, yo quiero ver que el auto ande. Entonces, ¿qué pasa? Están en un tira y afloje, porque si una cosa, después de Silverstone era una historia y después de Hungría es otra, ¿entendés? Exacto. Sí, estamos claros con eso. Y es una mesa, yo me siento a la mesa y digo, no, mirá lo que me pasó en Silverstone. Y la razón la tiene Vettel. Ahora, después viene Hungría y Ferrari te dice, viste, Sebastián, mirá lo que te tratamos nosotros a vos. ¿Qué te parece? ¿Firmamos por tres? Por eso acá. ¿Cómo le cambia la bocha? Pero acá es un tema, está bien. Pero acá es un tema por eso. Acá es un tema que está perfecto. Creo que está claro cómo es el asunto. O sea, el piloto está haciendo lo que le conviene a él. Y Ferrari, o sea, lo que le conviene a él es un año. Y lo que le conviene a Ferrari son tres años. Ahora, obviamente, con el historial. No se quiere quedar. Está bien, mirá, pero aparte hay que partir de la base. Ferrari no es, yo digo que es diferente a los demás, ¿por qué? Porque Ferrari no va a probar, ¿sí? Porque ya le pasó en el pasado de probar con lo que, bueno, tráelo y viste con otros pilotos, sí, con pilotos que no estén en primera línea, exactamente. Y aparte otra cosa, yo siempre le pongo lo ¿qué han de estos chicos en la Fórmula 2? Yo lo pongo entre comillas, porque yo estoy cansado de ver estrellitas fabulosas. Yo me subí al carro de Giovinazzi y le fue mal. Sí. Le fue mal en dos carreras. Eso no quiere decir que el tipo sea malo. Mirá Gasly, ¿dónde está? ¿Dónde está Gasly? Corriendo. Ricciardo, yo me acuerdo en Ricciardo, en los test de Abu Dhabi, esos famosos que se hicieron cuando él estaba... le dieron para el Red Bull para correr y clavó la P1, creo que todos los días, está bien, era con un Red Bull campeón, ¿no? Pero con el Red Bull. Bueno, pero no importa, pero el pibe estuvo ahí arriba todo el tiempo y después se ganó su espacio, qué sé yo. Pero bueno, no lo chocó el auto. O sea, qué sé yo, o sea, nada. Lo importante para un piloto que viene de las inferiores, para decirlo, es que no cometa errores y que demuestra que puede ser rápido. Claro. Puede ser Leclerc, por ejemplo, Leclerc lo demostró un poco en los test de Hungría pasados, y Lando Norris, con 17 años, estando en la Fórmula 3 europea, con un coche de mayor potencia y de mayor carga aerodinámica, pudo ser rápido. Claro. También. Claro. No, por supuesto. Pero bueno, en fin, la cuestión es que tenemos ahí un tema que, como decía Diego, ¿no? Hubo temas de el tema de la silly season este año fue bastante, digamos, bastante pobre, porque no hubo demasiada silly season. En realidad no hay demasiado movimiento y no se habló demasiado y las noticias no fueron muchas. Pero bueno, recién hablábamos de Checo hace unos minutos diciendo si Ferrari optaría por Checo o no. Y uno que habló de Checo fue Ocon, que dijo que no está acá para quedarse atrás de Checo, ¿no? Hay que ver qué pasa con Ocon, ¿no? Porque ahí, ¿cómo ven? En la segunda mitad de la temporada, ¿cómo ven esa relación? ¿Que se va a tensar más o que alguien va a bajar línea finalmente y va a decir, muchacho, esto es así? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Steffi? No, que se van a matar. Ojalá, bueno, no, que no les pase nada, pero ojalá que lo hagan en pista y que sea divertido. Lo digo en sentido figurativo, ¿no? No literal. Exacto, no, exacto. Se van a arrancar los pelos, alguno va a quedar calvo. Sí. Va a ser muy complicado, o sea, quizás va a ser muy tenso, muy complicado. Si no lo pudieron controlar en la primera mitad, menos esperen que pase algo en la segunda mitad. Así que se va a romper. Se va a romper de todo. Y aparte que... hay como una pequeña batalla verbal ya, ¿no? O sea, además de la de pista ya hay, escaló un poquito, porque cuando empiezan a hablar ellos, ya ahí es como que escala un poco. Y eso obviamente les molesta porque son personalidades públicas con estructuras de marketing muy grandes detrás. Y, no sé, decenas de personas que obviamente los coachean y les dicen lo que tienen que decir, que no decir, etcétera. Y en el medio de todo eso, con todo ese filtro y con todo eso, igual Ocon puede decir, che, yo no estoy acá para estar atrás del Checo, ¿eh? O sea... Pero tanto Ocon como Checo Pérez tienen lo suyo. O sea, sí. Ya sabemos cómo es Esteban, habla es picante de lengua y en la pista. Y Checo Pérez no se calla.
también es picante, tiene las suyas, así que lo que sea fuera, tanto adentro como fuera de la pista, va a ser muy tenso. Ok. Este... Sí, falta que Ocon ahora que tenga una novia de 2, 3, 4 meses y la deje embarazada y se case, ¿no? O sea, así podría igualar a Checo Pérez, que va a ser papá. Y yo creo que sería una buena lucha. ¿Sabes cuál es el tema también? Interna en pista, que, sino fuera también. Ocon cada vez está más compenetrado con el auto y cada vez le gana más. Sí, esa es verdad. Es complicado. Yo opino como Steffi. Creo que va a ser una segunda mitad de año, en lo cual tanto Checo Pérez como Ocon se van a matar en pista, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y yo creo que, a ver, todo esto en definitiva, la última palabra, ¿sabes que la tiene la FOM? Porque si tendríamos carreras, lo cual serían aburridas, mirá que para buscarle el morbo lo enfocan ellos dos, y te digo la verdad, nos pasaríamos a hablar todos los lunes, ¿eh? Porque hubo una que no se habló y no se dijo nada, que fue la última carrera, lo cual Checo toca la rueda de Esteban Ocon en la curva, sí. Y la FOM no lo mostró. Entonces, ¿qué te quiero decir? En cuanto tengamos una carrera aburrida, y la FOM se puede hacer un picnic tranquilamente, y volveremos de vuelta a hablar de Force India, de Checo y de Ocon. A ver, yo creo que Ocon, a medida que fue pasando las carreras, demostró realmente qué clase de piloto es, y lo cual está demostrando que está en un buen momento, ha aprendido mucho y está diciendo: yo estoy acá por algo, no estoy acá porque Mercedes me puso y porque me puso por sus convenios a conducir un Force India, ¿no? Yo creo que está queriendo decir: yo estoy acá porque verdaderamente soy bueno. No sé, es la impresión que me da a mí en este caso, ¿no? Así que vamos a tener buenas luchas entre los dos. Y aparte que el coche es prácticamente igual, ¿o me equivoco? Ah, sí, es igual. Pero esto no es nuevo. Esto es la propia historia de siempre de la Fórmula 1. Pero si ustedes analizan bien, Ocon corrió un montón de carreras a la espalda de terminando siempre ahí 6, 7 segundos. En varias carreras terminó ahí. Ahora, el problema vino cuando le empezó a ganar. Claro. Sí. Entonces, ahí está el tema. Y el problema vino cuando Force India nos puso sobre la mesa bien las condiciones. Ahí está. Bueno, pero a ver, Diego, yo voy a esto. Siempre el equipo va a estar un paso atrás, salvo que lo vea venir en el... Y vos diariamente vos los estás viendo, los tipos, si se dan bola o no se dan bola. Lo que pasa que después ellos mismos saben los intereses que manejan uno y los intereses que manejan otro. Las cosas que nos contó Scalabroni son muy claras. Ahora, después el equipo en su momento, después en pista, cuando pasan las cosas, y bueno, ya pasó. El equipo, lo que pasa es que tiene que tirar la rienda corta. Yo soy un convencido que después de la última, que creo que fue Bakú, yo creo que ahí el equipo dijo: bueno, señor, respeta, ¿sí? El de atrás respeta. Lo que pasa es que vos fíjate que en Hungría Checo le pegó otra vez en el medio del auto a Ocon. Sí. Entonces, ¿entendés? A eso voy yo. Entonces, ¿cómo Ocon no va a boquear? ¿O no va a decir algo? El que me pega es él, no soy yo. Sí, no, tal cual. Bueno, siguiendo con algunas de las noticias que fueron surgiendo en este parón de invierno en Latinoamérica, en parte, por lo menos en Sudamérica en realidad, Horner dijo que algunos de los problemas que tuvieron estuvieron relacionados con el tema otra vez, otra escudería teniendo problemas con el túnel de viento, y que apuntan en la segunda mitad del 2017 a superar a Ferrari. ¿Vos qué opinás, Comendatore? O sea, ¿cómo lo ves esto? Cansado de todas las réplicas y todas las contestaciones que tiene siempre Red Bull, Christian Horner, Marco y demás. Cuando algo no le va bien, el problema es el motor, lo dice Marco. Cuando las cosas no funcionan bien, es porque ellos dan hasta donde pueden dar, pero el motor no está a la altura de lo que es un chasis. Cuando a principio de año hablábamos que el chasis iba a ser por nuestro querido amiguito Adrián, y que iba a ser el mejor chasis de la Fórmula 1, bla, 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 bla,
el coche anduvo para atrás con el chasis y todos salieron a decir, uy, pero cómo, se equivocó. No, resulta ser que Adrián no había intervenido y recién ahora intervino cuando el coche empezó a funcionar. Es el cuento de nunca acabar. La verdad que Christian Horner tiene suerte, está en Red Bull y no tiene, tiene que agradecer, mejor dicho, estar en Red Bull y no estar en Ferrari, porque si estaría en Ferrari lo estarían matando, sabes cómo, ¿no? La verdad que siempre a mí me está cansando los pretextos absurdos que siempre imponen, que si no es motor, que si no consiguen motor me retiro de la Fórmula 1. Esa guerra psicológica que impone Red Bull de hace años, no es de ahora. No, no es de ahora. La verdad que verdaderamente a mí me cansa, porque ahora, ¿cuál es el problema, Andy? Perdóname, ¿cuál fue la pregunta puntual? No, si vos pensás que realmente Red Bull, porque, a ver, dicen que tuvieron problemas con el túnel de viento. A ver, entre paréntesis, estamos hablando de sí, un y Marco, de una... perdóname. Stop ahí. Y Marco dijo también en estos días que no pueden hacer más nada porque el motor no les da. Exacto, también. Entonces, lo dijo. ¿A quién le creemos? ¿A Christian Horner o a Marco? También lo dijo. Y aparte de que Christian Horner diga eso, cuando se supone que ellos son de alguna manera los reyes de la carga aerodinámica, ¿no? con Adrian Newey a la cabeza, bueno, también suena raro, ¿no? Me pareció, digamos, hasta te da la duda de pensar, ¿qué? ¿Le están pifiando la parte aerodinámica también? O sea, porque Marco sale a decir que es motor. Marco nunca dijo que era la parte aerodinámica. Sin embargo, Horner lo que dice ahora es, no, fue el túnel de viento. Encima, el pretexto del túnel de viento, ¿no? Que ese, bueno, ya lo usó Ferrari hace algunos años, que con la diferencia que le daba entre túnel de viento y pista. Pero bueno, ya me parece que es un problema repetido, ¿no? O sea, podrían haber... me parece que es como una, igual, como una historia repetida. Volviendo a la pregunta puntualmente, que se acerque a Ferrari, y sí, obviamente que se tenía que acercar a Ferrari, porque yo no creo que Red Bull se acerque a Mercedes, porque Mercedes sigue estando, quieras o no, un pasito adelante, condicionado con todas las evoluciones que va presentando Ferrari y con el nacimiento de este chasis, que lo volvemos a repetir, a mí en lo personal no me queda ninguna duda, el coche nació bien. Nació bien con una serie de variables en lo cual el coche se adapta rápidamente a los circuitos diferentes a lo que es Mercedes. Lógico, digamos que en algunos circuitos penaron, en algunos circuitos le fue muy mal, en el caso Silverstone y otros, Canadá también, que le fue mal, pero también convengamos que en algunos circuitos que normalmente le iba a ir bien, le fue mejor más que bien. Espero que se entienda lo que quiero explicar, ¿no? Sí. Entonces, eso es a raíz de que Ferrari este año está más fuerte, con un coche mucho mejor de lo que venía sucediendo años anteriores. Y Mercedes está exprimiendo, eso ayuda a que Mercedes exprima más su auto, que en lo cual fue el dominio absoluto estos últimos años, en lo cual busquen estar al límite en ciertas circunstancias y ocasiones, que también hacen que tengan errores, y eso es bueno, ¿se entiende? Claro. Es bueno desde el punto de vista de tener dos equipos, pero sería mucho mejor, y sería mejor para nosotros también, tener no tres equipos, sino tener cuatro o cinco equipos, ¿no? Que en esa lucha esté también Red Bull, que Red Bull hasta el año pasado lo estaba, y en segunda mitad del año demostró que estuvo más fuerte y lo pasó a Ferrari, porque terminó por delante de Ferrari. Sí, por eso la declaración de Christian Horner, a lo que mencioné recién, y convengamos que este año, si McLaren hubiese estado bien, si Renault, que ya viene de dos años o un año con un equipo propio, hubiese estado mejor, quizás la lucha hubiese sido diferente. Pero bueno, nada, es lo que hay, y lo que tenemos hoy en día es Mercedes-Ferrari, y Ferrari-Mercedes. Pero bueno, yo creo que ahora en un rato vamos a entrar ya en el análisis de lo que son las restantes carreras que nos quedan y qué circuito sería favorable para uno o para el otro, ¿no? Exactamente. Pero la realidad es que Red Bull opina, Christian Horner opina pensando lo que fue la segunda mitad del año pasado, y yo creo que en esta circunstancia está totalmente diferente, o sea, las variables son diferentes. ¿Por qué? Por el crecimiento que tuvo Ferrari, ¿se entiende? Claro. Entonces le va a costar más llegar a Ferrari este año de lo que el año pasado lo pasó y llegó mucho, mucho más. Ojalá no me equivoque, ojalá sea eso. Igualmente, repito, es mi humilde opinión, ¿no? De cómo veo yo las cosas. Claro, claro. Lo que pasa es que en principio siempre ellos tienen que justificar de alguna manera que están o no están. Si estarían ganando, dirían, no, sí, bueno, por el gran trabajo que hicimos. Cuando están perdiendo, no, alguien tiene que tener la culpa. Todos los equipos lo usan y todos lo manejan de esa manera. Sí, pero algún equipo lo usa más o menos. Sí, está bien, pero ¿sabes cuál era? Lo usó.
Pero bueno, pero a Red Bull le sirve eso, Diego. ¿Entendés? A Ferrari no le sirve porque es Ferrari. ¿Entendés? Ferrari puede. En realidad, cuando a Ferrari le va mal, le apuntan todos los cañones y quieren sacar al piloto, al jefe de equipo, al presidente, ¿entendés? No es porque nos equivocamos acá o nos equivocamos allá. No se habla en definitiva de la parte técnica, porque dice el auto es malo, pero siempre se trata de matar a alguien, ¿sí? Hay que sacar a fulano, hay que echar a mengano o hay que traer a fulanito. Y son diferentes formas de ver las cosas. Entonces, que Horner lo diga, y si nos afecta a nosotros, a los demás no le afecta a nadie. Ahora, si lo dice alguien de Ferrari, le afecta a un montón de gente. Bueno, entonces, para mí Horner lo tiene que justificar por qué están terceros cómodos. Entonces, tiene que decir algo. Bueno, era si todos sabemos que era para todo el mundo o para mucha gente el Red Bull iba a ser el auto a batir este año y no fue así. Entonces, dígame si me equivoco en un breve análisis, ¿no? Dígame qué carrera realmente Red Bull ganó porque es Red Bull en esto, lo que fue esta primera mitad de temporada. En ninguna. En el caso de Bakú fue un cúmulo de circunstancias. Bueno, no, por eso, vuelvo a la pregunta. Perdón, José, vuelvo a la pregunta. Pero el rendimiento puro, José. Claro, no, por eso. Rendimiento puro que Red Bull haya ganado una carrera. Ganó por errores de los demás. Y obviamente. La única carrera, perdón, José, ya te dijo, la única carrera que Red Bull aparentemente estaba mejor, que era con Verstappen en Canadá, se le rompe el motor. ¿O no, Steffi? Sí. Bueno, después ninguna carrera ganó genuinamente, en lo cual dijo estoy mejor que Mercedes y Ferrari en este circuito. En ninguna. Siempre ganó de carambola. No, eso tal cual. La realidad es que Red Bull no está en el club, en el grupo selecto Mercedes Ferrari. Y creo que en esta segunda mitad va a mejorar, pero no a ese nivel de donde están. Sí, pero ¿sabes qué pasa también? Que Ferrari y Mercedes están peleando el campeonato. ¿Sí? Entonces, el paso que dé Red Bull, para mí, Ferrari y Mercedes dan un paso y medio. ¿Entendés? Entonces, le va a costar muchísimo llegar a igualar a alguno. O igualar a uno es ir a pelear la punta. Claro. ¿Entiendes? Hoy no es igualar a Ferrari. No. Hoy es igualás a Ferrari, igualás a Mercedes. Porque yo, para mí, viendo, si yo hago toda una síntesis de los grandes premios que vimos hasta ahora, para mí es mucho más estable, ¿sí?, el funcionamiento de Ferrari que el de Mercedes. Mucho más estable. Porque Mercedes, cuando se cae y mal. Ferrari no. Porque, ojo, nosotros decimos, Silverton le fue mal. Porque se le pinchó una goma, o porque las gomas no dieron el resultado que tenían que dar para ese auto. Pero Vettel estaba tercero. Sí. No me equivoco. Sí, ¿entendés? Sí. Es decir, yo voy a esto. Yo entiendo que, es decir, y eso lo vamos a tratar ahora, que hay circuitos y circuitos, pero yo creo que en cierta manera Ferrari es mucho más estable que Mercedes, porque cuando Hamilton tiene problema, tiene problema, pierde con su compañero, que eso ya es mucho. Sí, eso está claro. Y una última antes de entrar en lo que ya es nuestro preanálisis de la segunda mitad del campeonato, como para tirar un fueguito a esto que estamos hablando. Rosberg dice que Ferrari no podrá seguir el ritmo de desarrollo de Mercedes. ¿Vos qué opinás de esto, Steffi? ¿Podrá o no podrá? A mí me parece que es un enfoque mal de los problemas que tuvo Ferrari, porque en realidad los problemas que tuvo la escudería italiana fue de tema de configuración, no de tema de desarrollo. Bien. Y creo que en desarrollo Ferrari va a ser una excepción va a ser una excepción este año, y lo va a hacer bien, o sea, a nivel de Mercedes puede seguir tranquilamente. Es una cuestión de que todo el personal esté concentrado y que todo esté funcionando como un reloj, porque lo necesitan, porque para ganar a Mercedes necesitan funcionar como un reloj. Y discrepo con Rosberg. Bien. Sí, yo creo que Rosberg está jugando un juego psicológico desde afuera, digamos, ¿no? O sea, sí, está defendiendo a Mercedes, es el embajador de la marca. Exactamente. Probablemente haga trabajos con Mercedes en la Fórmula E. Sí. Pero a ver, pero está, es decir,
Es como lo que está diciendo Rosberg, lo puede decir cualquier tipo que ve la Fórmula 1 de costadito. Ah, a Ferrari le va a pasar lo mismo que le pasó todos los años. Sí. Y sí, no es a la boca. Sí. Es una pavada. Sí, sí, ¿entendés? Sí. Ahora, si no pasa, y no, Ferrari. Y claro, yo hoy puedo sentarme y decir, no, a Ferrari le puede pasar lo que le pasó todos los años. O Ferrari va a ser campeón porque aprendió. Y soy un jeque árabe, no. Es una realidad. Es decir, él está tirando, es lo que dice Steffi, está defendiendo una posición. Ahora, tirar esa, y sí, la puede invocar como no, porque al fin de año yo lo que voy es esto. Hoy, ya como están dadas las cosas, si Ferrari no sale campeón es porque Mercedes hizo las cosas mejor, no porque Ferrari se caiga. Uh-huh. Muy ¿se bien. ¿Entiende? Con buenas palabras, sí, se entiende. ¿Se yo entiende? Creo que estas palabras, José, hay que poner un cuadrito. Ya a esta altura del campeonato, es si Mercedes le gana el campeonato a Ferrari es porque funciona mejor que Ferrari, no porque Ferrari se caiga. Sí. Ya a esta altura, en otros campeonatos, Ferrari te ha caído hace 3-4 carreras atrás. ¿Sí o me equivoco? Y ya Mercedes estaba paseando. Todavía no. Tuviste. No, pero ya paseado, pero le sobraba. Hoy Mercedes sigue bajo presión. ¿Sí? Y están atrás. Sí. Pero miro, el campeonato están atrás. Punto. Sí. Está claro. Primero, segundo, listo. Entonces, hoy por hoy, yo voy a esto. No, hay que entenderlo. Yo no creo que decir, porque después si Ferrari empieza a perder carreras, ya, viste, se vino otra. Y a ver, ¿y si Mercedes la embocó? Porque Ferrari puede, es lo que digo yo, puede dar un paso y Mercedes da un paso y cuarto hacia adelante en una mejora. Y le sigue ganando por ese medio segundo. No, por eso. ¿Sí? O sea, un poco lo que dice Rosberg es eso. Es el ritmo del desarrollo. Claro. Es el ritmo del desarrollo. Es decir, el ritmo de Mercedes es más rap, es más, es, digamos, firme o mejor que el de, claro, que el de Ferrari. Es lo de otros años. Pero a ver, Andrés, yo me puedo fijar en lo que pasó hace un par de gran premios atrás, ahora no me acuerdo en cuál, donde Red Bull sí se le había acercado en los tiempos a Ferrari. Que yo lo dije. Lo que a mí me llama la atención no es que Mercedes escape, sino que a Ferrari se le arrimó Red Bull. Sí. Ahí sí. Es donde tenés que mirar. No, sí. No mirar lo otro. No, por eso. ¿Entendés? No es que decir, ahí sí me puedo preocupar. Digo, che, Ferrari, preocúpense porque se les arrimó Red Bull y se les escapó Mercedes. Son ustedes los que están perdiendo. Sí, ojo, José, que hay una opción, ¿entendés?, que vos no estás teniendo en cuenta, y es que del otro lado tenés a Red Bull, lo tenés a Adrian Newey. Evidentemente le puede pegar. Y puede, sí, Mercedes me está mejor. El auto de Ferrari de este año es muy superior al Red Bull, Andrés. Sí. Es algo que todavía. ¿Sabés qué pasa? Yo, sin ser hincha de Ferrari, yo me doy cuenta que al ferrarista lo que le pasa es que todavía no le tiene fe al auto. Todavía no le tienen fe al auto. Y el auto traumado. Bien. Claro, obviamente, ven la vaca, está ¿viste? Te quemás con leche, ven la vaca, obviamente, es lógico. Sí, ¿viste? Otra vez. No, este auto nació bien. Entonces, puede tener altibajos, sí, puede tener altibajos porque es normal en la competencia, lo tiene Mercedes también. Pero todavía parece que no le tienen confianza a este auto. Bueno, el auto le vamos a terminar de tener confianza cuando salga campeón, José. Andrés, está bien, todo lo que vos quieras, pero no. Es así, no, es simple. No, deja de ser un autazo, ser, no es un, está es un, peleando, es un cochazo. Está peleando. Es un cochazo. Disculpame, cuando vimos nosotros el Mercedes en los ensayos de pretemporada, se nos cayeron las medias. Oh, mirá qué auto que hicieron estos tipos. Mirá las cosas que tiene, bla, 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 bla. Mira Mercedes, mira Ferrari, pum. Y. ¿Entendés? Entonces, yo a lo que voy es, ojo, Vettel en Hungría corrió 3/4 grandes premios con el volante torcido, con lo que te puedes llegar a sacar de concentración eso. Y no bajó los tiempos. Siguió manteniendo los tiempos. Es decir, no bajó. No se fue arriba y se cayó. Entonces, no, pero Raikkonen lo aguantó, sí. ¿Hasta dónde? Hasta ahí nomás lo aguantó. No, está. Con problema y todo, está claro. Un gran premio. Está claro, es está un claro. No, está claro. Y ahora ya desembarcamos con el siguiente tema, porque esto lo dijo. Esto, a ver, no me extraña que sea así, que Vettel igual haya ganado, porque
o sea, tal cual lo dijo Diego hace algunas semanas, dijo, Hungría es un circuito para Ferrari, y efectivamente fue un circuito para Ferrari. El tema es qué queda, ¿no? Haciendo un análisis así por arriba, y con esto desembarcamos en este análisis de la segunda mitad de la temporada, y después, digamos, vamos a hacer ya la previa de lo que es Spa. A ver, tiro los temas arriba de la mesa. Podríamos decir que tenemos pistas Mercedes, pistas Ferrari, ¿no? Y pistas repartidas, ¿no? Que puede ganar uno u otro, que bueno, ahí hay una duda, ¿no? Y también invitamos a los chicos del chat a que nos digan qué les parece, qué pista es Mercedes y qué pista es Ferrari y por qué. Acá lo que planteamos es lo siguiente. A ver, como hipótesis. Las pistas Mercedes que quedan son Spa, Monza, Japón y, como un interrogante, México. Como un interrogante digo porque podría estar en el grupo de las repartidas, que en el cual estarían Estados Unidos y Abu Dhabi. Por ahí Abu Dhabi. Ay, dale, ahora vamos a discutir. Esto es el primer barniz y después tiramos todo arriba de la mesa. Y después estamos hablando de pistas Ferrari, que podríamos hablar de Singapur, Malasia y Brasil. ¿Qué opina de esto? A ver, Steffi, vos ya dijiste que difiero. Dispare. A ver, para mí las pistas Mercedes son Spa, Monza, y sacaría Japón y pondría Estados Unidos. Y México lo pondría desde la parte de las repartidas, o te diría inclusive de las pistas Ferrari. De las pistas Ferrari pondría Singapur, Brasil, Japón. Ajá. Japón es un circuito de, para mí, de Ferrari. Y pondría, creo que, México en ese lugar. ¿Por qué? Porque México, a pesar de que tenga una parte de potencia y también de exigencia de turbo por el tema de la altitud, también la carga aerodinámica es equivalente a Mónaco. Claro. Y recordemos cómo le fue a Ferrari con ese tipo de carga aerodinámica. Así que le fue bastante bien. Uh-huh. Ah, y otra cosa que para mí, aparte de las pistas, a quién pondría de pista cada uno. También, ¿en qué momento van a penalizar? Porque van a tener que cambiar. Sí, es cierto. Tanto Mercedes como en el caso de Ferrari, con el tema de la unidad de potencia y el turbo. Por ahí vamos a encontrarnos de que cuando en Monza van a penalizar. Sí, es probable. José, ¿vos qué opinás de esto? Así después seguimos discutiendo y vamos viendo cada pista. A mí, si no cabe duda de que si uno mira los últimos dos grandes premios, cada auto tiene su pista, ¿no? No hay ninguna duda de eso. Ahora, yo para mí es una incertidumbre muy grande, porque ya te digo, yo podríamos decir que, por ejemplo, Spa y Monza serían lo más lógico que ahí Mercedes funcione, pero yo hoy por hoy tengo mis dudas. Tengo mis dudas. ¿Vos decís que Spa y Monza todavía podría Ferrari darles pelea? Yo, es que, ¿sabés qué pasa? A ver, una cosa es ganar y una cosa es saber terminar segundo. Y es decir, saber terminar segundo. El tema es que yo veo que la diferencia no es tan amplia. Porque uno dice, ahí sí, ¿no viste en Silverstone? Pero Silverstone es el patio de la casa de Mercedes. Claro. ¿Entendés? Entonces, algo lógico, y encima con el tipo de chasis que ellos tienen, con la potencia que ellos tienen. Pero yo no estoy tan de acuerdo con que hay circuitos de los que quedan, ¿eh? Porque Ferrari, yo creo que tiene un gran motor. El chasis es excelente. Y ya te digo, si yo te tendría que poner una ficha, y digo, y sí, creo que tanto Spa como Monza tendrían que ser de Mercedes. Uh-huh. Por ejemplo, México, te dicen México. México a Ferrari siempre le fue mal. ¿Sí? Uh-huh. ¿Pero con qué auto? Claro. ¿Entendés? Sí, sí, o sea, vos pensás que ahora estamos en una situación distinta debido a que el auto es otra cosa. No comparemos con los... Porque no, ojo con este auto.
Porque igual es tu análisis, José, no es el análisis de lo demás para debatir, es tu análisis de lo que vos comentás, claro, claro. Pensás. Es, ya le digo, yo me baso en lo que yo pienso. Por eso digo, uh-huh. Ojo, yo entiendo que sí, está claro de que Ferrari tiene un auto que, siendo más estable en general, se destacan los circuitos donde la aerodinámica es fundamental. Cosa que no pasa así con Mercedes. Mercedes, pura potencia, curbones amplios, de mucha velocidad, ahí te matan. Pero cuidado, ¿viste? No es tanta la diferencia para decir, no, que en Monza se olviden, o que, por ejemplo, Japón. Japón, Suzuka es un circuito donde no nos olvidemos que hay mucha subida y bajada. Y hay una parte muy, muy rápida. Entonces uno dice, no, pero Japón tiene que ganar Ferrari. No, ¿por qué? ¿Quién tiene más potencia? Sí, ¿quién dobla mejor? Sí, los cambios de altura aparte son... eso ya lo vimos con Enrique, que los cambios, digamos, las subidas, por decirlo de alguna manera, siempre van a favorecer a Mercedes. El A1 Ring. El A1 Ring, yo lo veía, en un principio digo, y es un circuito donde Ferrari tiene que andar bien. Y después yo pensé, digo, a ver, pará, pero tiene dos lugares en su vida, tiene un par de curbones rápidos. Y ahí el Mercedes anduvo muy bien. ¿Entendés? Entonces, ojo con eso de que yo creo que nos van a sorprender. Entonces, sí, es concreto de que hay circuitos donde los autos se sienten más cómodos. Pero yo no estoy tan seguro de decir esto, acá gana Mercedes y acá gana Ferrari. Sí, sí. Yo de eso, dejando de lado la circunstancia y todo lo demás que pueda venir, ¿no? Porque las carreras hay que correrlas. Tal cual. Pero yo no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Más con la incertidumbre que me... Ya digo, arranqué con incertidumbre después de Australia y me encanta seguir así hasta fin de año. Uh-huh. Sí, está claro. Diego, ¿qué opinás vos de esto? Mirá, me gustó un poquito lo que dijo Steffi hace escasos segundos con su análisis de Japón, ¿no? Que Japón, yo también pensaba que podría estar Mercedes, pero opino como Steffi, que puede llegar a Ferrari a deslumbrar en Japón por lo que es la carga aerodinámica. Y convengamos que dividimos los circuitos en potencia y en mayor carga, ¿no? Por eso Steffi lo aclaraba con respecto a México, que en México, si bien es un circuito que necesita potencia, es un circuito que también necesita carga por la altura donde están y más que nada por el tema del turbo. Amén del análisis que podemos hacer con la carrera restante, Andy, te invito a agarrar una calculadora y sumame los puntos que restarían para el final, mientras que, uh-huh. que sigo haciendo un breve análisis, ¿no? Para saber los puntos que están en juego. Sí. Y estamos hablando de dos equipos grandes y por eso analizamos las carreras que faltan. Yo creo que ahora lo que va a ser Spa, yo creo que es un circuito netamente de Mercedes, por lo que es potencia. Y para mí entender, va a estar Mercedes ahí arriba, ¿no? Más que Ferrari. Ojo, como dijo José, carreras son carreras, hay que correrlas, ¿no? Obviamente. Y en Monza, que también sería un circuito apto para Mercedes, no nos olvidemos que están en la casa de Ferrari. Y Ferrari va a poner toda la carne al asador para poder ganar. Esto es lo mismo que planteó José hace escasos minutos atrás en el programa con respecto a Silverstone. No se olviden, muchachos, que están corriendo en la casa de Mercedes. Y esto pasa lo mismo. Si bien Monza es un circuito netamente de potencia, fue diseñado justamente para ser un circuito donde el motor prevalezca, porque Ferrari siempre fue el que en las épocas anteriores tuvo el mejor motor, convengamos que ahora el mejor motor lo tiene Mercedes en lo que es potencia. Yo creo que Mercedes tendría que prevalecer por encima de Ferrari, pero, vuelvo a repetir, están corriendo en la casa de Ferrari. Ferrari va a querer poner toda la carne en el asador y se ha demostrado más de una vez que es posible ganarlo, ¿no? Con respecto a los circuitos que quedan mixtos y demás, comparto con el análisis que hiciste al principio. No sé si enumeraste o no, Andy, pero si no, enuméralo, por favor. Sí, enumeré. A ver, enumeré así. Como dije al principio, sin cambios, Spa, Monza, Japón y México, con signo de pregunta, como pistas Mercedes. Pistas repartidas, Estados Unidos y Abu Dhabi. Y pistas Ferrari, Singapur, Malasia y Brasil. Bueno, ahí está. El tema de Estados Unidos, a mí no me cabe ninguna duda que Estados Unidos es pista Mercedes. Y lo que es Abu Dhabi, ahí te lo puedo hacer mixto, quizás, porque Abu Dhabi, si bien siempre prevaleció Mercedes y ganó siempre Mercedes, ahí comparto la opinión de José, en el buen sentido de la palabra, que Ferrari no es el mismo coche que fue el año pasado o el anteaño.
Entonces podría haber una sorpresa. Lo que sí no cabe ninguna duda que Brasil, por ejemplo, Brasil es netamente un circuito de Ferrari que lo viene, por estadística y demás, ganando siempre, ¿no? Amén de que hubo un par de carreras que ganó Marcel, el pasado lo ganó también, creo que fue Rosberg que ganó el pasado, ¿no? La carrera. Sí, lo único que me trae la duda de Brasil es, de nuevo, que fue algo que les afectó el año pasado. Por ejemplo, Carlos Sainz lo mencionó, me acuerdo que Ariel cuando fue se lo dijo, que él perdía un segundo en, desde que salía de la última curva hasta que llegaba a la S de Senna por el tema de la subida. Pero Carlos Sainz tenía montado en Toro Rosso, tenía montado el motor Ferrari de la anterior evolución del año anterior, así que no se puede destacar un poco esa declaración. Sí, me acuerdo eficientemente. No, pero me acuerdo, pero lo que digo es que él, más allá de eso, hacer hincapié en que esa subida, más allá de que después el circuito tiene por ahí curvas rápidas, etcétera, que donde Ferrari pueda llegar a hacer algo, pueda sacar ventaja, bueno, hay que tener cuidado porque es una curva, es una recta muy larga, es recta curva, pero en definitiva se hace a fondo y en subida. Nada, es como para, a ver, no sé si es 100% Ferrari, yo la pondría en el medio, pero bueno, no, mi opinión. Bueno, está bien, tu opinión, yo después la escuchamos tú. Obviamente, Andy, pero yo, para mí es más Ferrari que otra cosa, ¿no? Y después el circuito que es indiscutible, como Singapur, por ejemplo, por el calor y demás, en eso comparto con Steffi, y me queda otro circuito más dando vuelta. Malasia. Malasia. Que Malasia también, por el calor, obviamente, es un circuito para mí netamente Ferrari. Pero ojo, a ver, esto hablando siempre y cuando las variables sean normales de una carrera normal. Tenemos. No sé quién está hablando. Sí, no, José, se te está entrecortando un poquito. Fíjate de reconectar, así volvés con mejor conexión. Yo no sé, puntualmente estamos hablando de casos variables de una carrera con buen clima, que no haya lluvia en medio. Claro. O sea, a ver, estamos hablando de las variables de los circuitos con sol radiante y temperatura óptima de cada país, ¿no? Porque obviamente vamos a pensar que va a ser 30 grados en todos los circuitos, cada uno tiene su temperatura y demás. Y obviamente me dejó pensando algo que es realmente a tomar en cuenta, son las penalizaciones a futuro que pueden tener los equipos que mencionó Steffi. Eso es un tema fundamental, porque a menos de que la condición de pista sea aceptable, que no llueva, que sea apta para un equipo u otro, están esas penalizaciones que Steffi le puntualizó y es importante, porque muchos están al filo de penalizar con algo, y creo que lo que dijo Steffi dio en el clavo. Andy, antes de escuchar tu opinión, ¿te parece bien si escuchamos la opinión que tenemos de nuestro amigo Fernando Tornello, lo cual también estuvimos debatiendo, personalmente debatí con él este tema, le comenté que íbamos a tratar este tema en el programa, y bueno, él no quería estar justamente ajeno a su opinión y brindársela a nuestros oyentes y a nosotros mismos, ¿no? ¿Te parece bien? Dale, sí, mandalo, por favor, dale. Amigos de Motorlat, un gusto estar con todos ustedes en el podcast. Bueno, a propósito de su consulta sobre quién dominará de aquí al final del año estas últimas 9 carreras, creo que hay un abanico muy interesante para ver y analizar, ¿no? De acuerdo a cómo vienen o cómo terminaron en la primera parte de este campeonato. Pequeños detalles, ¿no? El campeonato está muy sensible, los autos también, y donde a veces parece que va a dominar un equipo o un auto domina el otro, con una leve variación climática, frío o calor, el que parece favorito puede dejar de serlo y al contrario. También puede haber lluvia, incidentes, estrategias, pero bueno, hablemos de condiciones normales. Me parece que de aquí al final del campeonato, Ferrari tiene más circuitos favorables, por lo menos como ha tenido el auto hasta ahora en la primera parte, ¿no? En las primeras 11 carreras, Ferrari tiene más circuitos favorables que Mercedes, aunque muchos opinan lo contrario. Y voy a esto, no sé las evoluciones que van a presentar tanto Mercedes como Ferrari y quién puede dominar al otro, pero reitero, en condiciones normales, en Spa me parece que las chances son parecidas, muy repartidas entre Mercedes y Ferrari, más allá de que parezca que es un circuito de Mercedes. Puede haber muchos detalles, hay muchas curvas, muchos sectores donde la Ferrari va a andar bien también, no solamente el auto alemán. En Monza es un circuito de velocidad, de una gran recta, casi todo el circuito es una recta, por lo que uno piensa que Mercedes puede ser el favorito, pero hay que tener en cuenta que es la casa de Ferrari, que los de Maranello van a presentar una evolución en su motor también en ese circuito, así que puede tener un final abierto. Ahí yo pondría la tilde por Mercedes, pero haciendo esta salvedad, ¿no? Ferrari va a querer ganar en su casa. Después vienen una serie de circuitos que para mí
son todos favorables a Ferrari. Singapur desde ya, Malasia mismo, Japón, aunque parezca que ahí puede estar un poquito más repartido, y hasta Austin también. Y después México, donde ahí sí creo que va a prevalecer el Mercedes, ¿no? Por esa gran recta y la potencia en el motor. Y finalmente, para las dos últimas carreras, creo que Brasil, Interlagos, puede ser favorable también a Ferrari, si bien los dos pilotos que están definiendo el Mundial han ganado en condiciones agónicas allí, ¿no? ¿Recuerdan cuando Vettel hizo el trompo y después alcanzó el resultado que necesitaba para ser campeón? Y cuando Lewis Hamilton en la última curva lo superó a Timo Glock para ser campeón también en el 2008. Así que yo creo que ahí en ese circuito Ferrari es favorito. Y finalmente en Abu Dhabi puede pasar cualquier cosa, es un circuito para los dos, depende quién llegue en mejores condiciones y en mejores evoluciones. Así que de lo que falta, me parece que hay dos circuitos parejos como Spa y Abu Dhabi, dos circuitos de Mercedes como Monza y México, haciendo la salvedad que ya les comenté en Monza, y el resto de los circuitos, Singapur, Malasia, Japón, Austin y Brasil, para mí son favorables a Ferrari. Todo esto puede quedar en la nada de acuerdo a las condiciones tan sensibles de este campeonato, ¿no? Bueno, ese es el análisis que hace Fernando justamente con lo que veníamos debatiendo, ¿no? Y para seguir acotando, Andy, quiero escuchar tu opinión al respecto, es que hay en juego 225 puntos. Exacto, o sea, victorias por victorias, ¿no? O sea, este... Y no, a ver, yo opino un poco, creo que estoy de acuerdo con varios de ustedes. Es difícil. Sí, pondría Abu Dhabi como un circuito más Ferrari que Mercedes. Japón lo pondría más del lado de Ferrari también, porque tiene, digamos, tiene curvas de alta velocidad y sobre todo, bueno, la 130R, la primera curva de que viene después de la recta, esa es una curva muy difícil de tomar porque tiene radio variable y encima se viene muy rápido en bajada. Bueno, creo que la Ferrari ahí va a sacar unas décimas y le va a servir para estar arriba. México, bueno, ahí México es un interrogante para mí porque la altura puede jugar, pero no sé, viste, la verdad que no, desconozco, lo pondría como un signo de pregunta, lo pondría como repartido. Y bueno, después lo que decía recién, Brasil también pensaría que es un circuito Ferrari, salvo por esto de la subida larga. Pero bueno, también está lo que menciona Fernando, ¿no? Que Ferrari le queda una evolución, por poner una evolución al motor, que eso probablemente quizás lo empareje con el motor Mercedes. Así que bueno, para mí queda bastante repartido y obviamente lo que dije al principio, ¿no? Las carreras hay que correrlas, pero bueno, a priori yo creo que va a estar, o sea, está bastante peleado, si en condiciones secas normales y con el clima de cada lugar está bastante peleado. No le doy a ninguno una ventaja por ahora, salvando esas cosas que dije recién, ¿no? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, José, ahí te escuchamos. Sí. No, yo hacía una salvedad. Yo creo que hacen una gran diferencia entre Japón, de lo que es Suzuka y lo que es Spa. Y yo no le veo tanta diferencia. ¿Vos decís que no? Por el tipo de circuito. Por el tipo de circuito que es. Es decir, de los viejos circuitos, muy rápidos, extremadamente rápidos. Yo los veo muchas similitudes a los dos, pero bueno, yo vuelvo a insistir, es decir, si bien yo hay cosas que dentro de todas las cosas que escuché, hay cosas muy puntuales y muy exactas, y que son tal cual, yo sigo insistiendo sobre mi incertidumbre. No sé si es tan así, si va a haber, va a ser tan clara la diferencia para ser concretos en definir quién gana en un circuito y quién no. Bien. Pero bueno. Bien, o sea, ya lo vamos a ver, ya hasta a partir de este fin de semana la cosa se va a empezar a dibujar de nuevo y vamos a poder tener las conjeturas. Spa, como vos bien decís, es un circuito representativo. Nada, puede pasar que en Spa de repente Ferrari gane categóricamente y nos cambia todos los papeles, porque es lo que vos decís, por ahí si gana en Spa, entonces puede ganar en Monza y en Japón también, o sea,
Pero te cambia. Hay una gran diferencia de potencia Ferrari con Mercedes. Pues todos decimos, y la potencia de Mercedes, pero Mercedes este año tiene un problema que aparentemente no es la potencia, sino que es el chasis. No, está bien, pero suponete en condiciones normales, todavía se supone que el motor Mercedes es mejor que el Ferrari. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Pero en esas condiciones, vos dices, si el motor va a ser efectivo, siempre vas a necesitar motor. Pero creo que en el conjunto, redondeando el conjunto. Y es un poco lo que decía Diego hace un rato, que es lo que venimos diciendo, creo que lo venimos diciendo al principio de año. Mercedes hoy está en apuros, si no está cómodo. Entonces, cuando vos más lo exigís, más problemas le aparecen. Uh-huh. Mercedes lo sabe. Sí, sí, ¿entendés? Sí. Entonces, ojo, no es que yo me ponga a favor de decir, ah, no, ya está, lo gana Ferrari. No, no, no. Yo creo que hay una paridad muy, muy grande, muy grande. Y así como me puedo equivocar y Mercedes capaz que te gana 5 carreras seguidas y nos metemos todas las palabras en la bolsa, viste, esto es así, que de repente Ferrari te gana 3 grandes premios seguidos y qué decimos. Tal cual, no, tal cual, por eso, o sea, de los interrogantes los tenemos todos, o sea, la incertidumbre, no. A ver, estamos jugando un juego de, bueno, a ver, pista Mercedes, pista Ferrari, que creo que hay una no sé si solamente un juego sino un breve análisis, pero es de cómo está la pista, a ver, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Fue tan cambiante todo el año, fue tan cambiante y se dieron tantas alternativas que es tan raro, porque en Rusia, acordamos en Rusia que no pensábamos lo que iba a pasar, que pensábamos que Vettel ganaba cómodo. Y después en Austria parecía que Bottas la ganaba, sí, cómodo, José, también, pero y terminó con Vettel empujándolo. José, ¿entendés? José, yo te entiendo lo que vos decís, pero a ver, entonces, ¿por qué yo hago un análisis y digo que Ferrari va a ganar en Hungría? Y hago un análisis que Ferrari no porque tengo la bola de cristal, simplemente porque hago un análisis, porque estadísticamente siempre fue un circuito que lo favoreció a Ferrari y es un circuito que cuando tiene mayor carga dinámica favorece a Ferrari. Entonces, hago una variable de un análisis que puede llegar a suceder, pero yo lo que voy es esto, no es que uno no lo sepa o que no lo entienda. A ver, lo que pasa es que muchas veces yo dejo cosas que yo entiendo por sentado, que doy por sentado que los demás lo saben, y a veces lo tengo que explicar. Después termino quedando como que yo no sé. A ver, está muy claro que lo hablamos desde el principio de año, el tema de la distancia entre ejes del Mercedes y lo que era la Ferrari, el chasis de Ferrari y lo que era el Mercedes. Es decir, no cabe ninguna duda de que el Mercedes se siente mucho más cómodo en circuitos de mucha potencia, de curbones amplios, de alta velocidad, como puede ser Silverstone. Y Ferrari tiene un auto que es muy estable en circuitos donde realmente, donde ganó cómodo o por paliza, tipo Hungría o Mónaco. Eso está más que claro. Pero yo lo tomo como algo normal, que es así. Eso ya está claro. Ahora, que de acá para adelante tengamos en cuenta eso, sí, hasta cierto punto. Es mi forma de verlo. Bien. ¿Está? Porque sigue habiendo cosas que no me cierran. ¿Está? Porque hay diferencias que se dieron por circunstancias de la carrera y que podrían haber sido, las podrían haber cambiado para un lado o para el otro, pero que yo no sigo siendo tan concreto en decir, ah, no, sí, está bien, sí. Lo concreto es, ¿hay circuitos que le caen mejor a Ferrari? Sí. ¿Hay circuitos que le caen mejor? Sí. Ahora, que digamos, acá gana fulano, yo tengo mis dudas. No, está claro. La idea era eso. La idea era eso, José, era, digamos, establecer una tendencia. Vamos a ver qué opinan los chicos del chat. Matt, sí, Rochi. Y antes, perdón, Andy, que te interrumpa, ¿no? Sé que vas con los chicos del chat, pero también dejamos para el final, y ya redondeando este tema después del chat. A ver, y esto a nivel juego, ¿no es cierto? Porque previamente hicimos un análisis, diciendo con José, con lo que decía lo último, pero bueno, son diferentes puntos de vista de ver las cosas, porque yo lo que apuntaba justamente es ver un análisis de las carreras que faltan y los circuitos que faltan en condiciones normales, y le agrego los imponderantes que agregó Steffi y demás, con las penalizaciones y demás cosas que ya hablamos. No voy a ser reiterativo. Pero sí, esto es a nivel juego, y como hacemos normalmente la porra, nosotros al final de cada programa, en quién va a ganar y el destacado y demás, que lo vamos a tener seguramente en la previa de Spa, hagamos también un juego, esto internamente con la gente de los chicos del chat, a ver qué te parece, Andy, la idea de quién es el campeón al final de 2017.
Y yo sé que estamos a mitad de temporada y recién vamos a arrancar, pero bueno, nada, esto es a nivel juego. ¿Y por qué no? A ver, juguémosla nosotros mismos a decir quién es el campeón a final del 2017. Listo, bueno, nada más que eso, Andy. Bueno, en la porra lo mandamos, dale. Bueno, Matt Rochi dice que México es de Mercedes con esas rectas kilométricas. Después Josué David Fritz dice, ya he dicho que Mercedes es favorita en México. Matt Rochi dice, Japón para mí es Ferrari. Matt Rochi de nuevo, Merck es en Austin va a ganar. Después Alfonso Ruiz Esparta dice, pero la recta de México es tan larga para compensar, creo yo. Es decir, le da un punto, creo que también a Mercedes, como pasó en Baku, dice. También los chicos sopesan el tema de las penalizaciones. Ferrari siempre tiene un paquete especial para Monza, dice Gustavo Mota. Bueno, nada, distintas opiniones de los chicos del chat, que bueno, coinciden y disienten un poco de lo que venimos hablando nosotros, ¿no? Que es justamente, es un poco este análisis que estamos haciendo en base a lo que sabemos, por lo menos previamente. Obviamente, como decíamos recién, cualquier cosa puede pasar. Es decir, este fin de semana, que dicho sea de paso, el pronóstico todavía marca algún leve pronóstico de lluvia para viernes y sábado, pero ya sabemos cómo es Spa. De repente puede llover en una esquina y en la siguiente está el sol, o sea, así que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y bueno, es justamente lo lindo de la Fórmula 1, ¿no? O sea, que si ya estuviera todos los números puestos, sería muy aburrido. Así que bueno, no sé, ¿quieren redondear, Diego? ¿Querés redondear algo de este tema? ¿O pasamos ya directamente a la previa? Sumalo a Ariel, que se agregó al programa, que perfecto, tuvo un par de cuestiones personales, que quiero escuchar también su análisis, ¿no? Breve análisis de lo que él considera en cada pista con respecto a los equipos, y después sí hacemos la porra. Para no, que los chicos del chat también vayan opinando, ¿no? ¿Quién es el campeón a fin de año? Sí, sí. Previa y porra. Y tenemos que hablar de Fórmula 2 también y las cosas de lo que tenemos este fin de semana, Steffi. Ajá. Bien, ahí lo estoy subiendo a Ariel. No, yo te decía, Andy, que no me entendiste, de quién puede ser el campeón ahora y después sí, al final del programa suma la porra y demás. Sino ahora que estamos en caliente con el tema de los análisis de cada circuito, en lo que resta Mercedes, Ferrari, o sea, que los chicos vayan opinando y nosotros también opinemos ahora a ver quién es el futuro campeón, ¿no es cierto? Esto a nivel juego, obviamente, porque corre un montón de imponderables, un montón de cosas que no sabemos qué va a suceder, pero bueno, nada, como jugamos a veces, juguemos también ahora. Bueno, Steffi, ¿qué opinas? ¿Quién va a ser el campeón? Está complicado. Qué complicado. Quería apostar por un tercero de Discordia como Bottas, pero tengo esa sensación de que no va a pasar un 2007. Y si va a ser campeón Vettel, va a ser por muy poco. Va a estar ahora sufriendo. Me parece que Vettel. Bien. Okay. Esto queda grabado, Steffi, a fin de año lo vamos a pasar. No, y lo estoy anotando, así que quédense tranquilos. No te preocupes, que nunca acierto nada, así que... Bueno, no, bueno, ¿quién te dice que esta le pega? José, ¿qué opinas? Es que es muy difícil decirlo a esta altura. A ver... Júgatela, José. No, porque acá hay que ver una... ¿cómo sopesás? Lo que uno puede ver a la distancia y es embocarla nada más. Es decir, cualquiera de los dos que se pueda decir, uno puede la puede embocar o no. Si yo te digo ahora cuál sería mi gusto ahora en este momento, y te digo, y me gustaría que salga campeón Bottas. Bien. A mi gusto. Ahora después, pues, si puedo ser concreto y decir, si yo analizando todo, para mí el campeón es Vettel, ¿entendés? Es decir, como veo yo la Fórmula 1, a nivel de
Para mí el campeón, es decir, analizando el año, es Vettel. A mi gusto, por las cosas que pasaron en el año, me gustaría que sea campeón Bottas. Pero bueno, bueno. Poné cualquiera de los dos. Ok. Andy. Para mí Vettel. Vettel. No tengo duda, sí, va a salir campeón Vettel. Bien. Para mí también, para mí va a salir campeón Vettel. Para mí va a estar hasta el último minuto, último segundo, pero estas vacaciones y este parate, Vettel vuelve con más carga y vuelve con más fuerza, ¿no es cierto? Y yo creo que carga aerodinámica, ¿decís? Sí, carga en todo sentido. Yo creo que Vettel, si bien lo conocemos que es un tipo muy temperamental, a veces nos confunde, ¿no? Porque es alemán y tiene sangre latina. Igual lo demostró también Schumacher, era alemán y tenía sangre latina más de una vez, que se lo quería comer crudo a más de uno. Y también hizo sus pequeñas cositas importantes en pista. No fue el papa, ni mucho menos. Por más que muchos lo defienden y demás, a nosotros nos dio 5 campeonatos. Pero para mí Vettel va a ganar al final del campeonato y va a ser el campeón. Ahí nomás, por pequeños puntos. Y a nivel personal, tipo Vendetta, me gustaría que sea por mínimo de 3 puntos, cosa que Toto Wolff se arrepienta de esa caballerosidad, viste, que vimos nosotros en las carreras pasadas. Es que creo que Toto Wolff nunca la quiso. O sea. Bueno, pero estoy con ese. A ver, déjame ponerme ese cassette y decir, bueno, ahora modo fan. Nada de objetivo, ¿no? Modo fan, lo que voy a decir. Sí. Que se ponga, viste, la Vendetta a decir, ah, ¿te acordás que festejaste y que te pusiste contento, que dijiste qué caballero, que esto? Bueno, que se arrepientan esos 3 puntos. Más que nada eso, Andy. ¿Y tu opinión cuál es? Ariel, falta. Yo ya. No, yo ya dije Vettel. Bien. Sí, yo ya dije Vettel y bueno, nada. A ver, vamos a ver qué dicen los chicos del chat. Bueno, a ver. Vamos. Bueno, Matt Rochi dice que mi corazón dice Vettel, pero Luis la puede ganar y Bottas también. O sea que no dijiste nada, Matt Rochi. sea, jugate por una. Pero bueno, claro, me quedo con la primera, que mi corazón me dice Vettel. Bueno, pero bueno, sí, Vettel. Después se confirma que es Vettel. Después Superapio Vettel, Josué David Fritz. Va por Bottas. ¿Quién más? Bueno, y ahí tenemos alguno. Después Walter Neme, quiero y creo que gane Vettel. Cristian 75, Vettel. Leo Ruiz, quiero que Vettel resurja Ferrari. Rubén Morillo, Vettel. Así que bueno, me parece que en la estadística, por lo menos, Vettel viene en la. En la estadística top. Te diría que tenemos un chat ferrarista, Andy, sí. Me parece. Sí, sí, bueno, vos viste cómo son los ferraristas, son una plaga, viste, están por todos lados. Sí, sí, tenemos un chat ferrarista, me parece, nosotros, ¿eh? Y es así, ¿qué le vamos a hacer? Che, bueno, estamos tratando de subirlo a Ariel, pero estamos con algunos temitas técnicos. Yo avanzaría un poquito con la previa y en todo caso. Sí. A ver, Ariel, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andás? Ari, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, acá las corridas hoy, viste, acá en nuestro país feriado. Ajá. Así que uno aprovecha hacer cosas que no pudo hacer durante la semana y, bueno, entre el tráfico y entre otras cosas, recién acabo de llegar a mi casa. Bien. Así que. Bueno, Ariel, te ponemos en sintonía. Mira, estuvimos debatiendo el tema de los circuitos que restan, ¿no? Y sí. Qué es favorable para Mercedes o para Ferrari. Escuchamos. Ajá. También el breve análisis que nos mandó Fernando, que quiso participar del programa y mandar su punto de vista de los circuitos que serían favorables por uno y el otro. Brevemente, Ariel, así ya redondeamos y terminamos con este tema para entrar con la previa, y obviamente inventamos ahora a modo juego de quién sería el campeón a fin de año, si bien uh-huh. faltan carreras, pero bueno, a nivel juego cada uno expresó quién podía ser ese campeón, menos un chico del chat que dijo que podía ser campeón los 20 corredores de la parrilla, así que ese no le des importancia. Ah, bueno. Después hay que decir por uno solo. sí, otra no lo queda tampoco. Claro, exactamente. Está bien, o sea, yo no sé si ya lo hablaron, pero te acordás que yo en un momento dije, bueno, a ver qué es lo que nos queda, y hablando como ferrarista, ¿no? En este caso, y empecé a ver, y claro, son las carreras que quedan son más favorables, parece ser, en un sentido a Mercedes que a Ferrari. De hecho,
esta carrera que viene en Spa y Monza, aunque Monza, nosotros vamos de local, nada, entiendo que esas dos carreras deben ser dos carreras pura y exclusivamente de McLaren, de Mercedes, digo, más que nada por el hecho de que ellos tienen una eficiencia aerodinámica superior a la Ferrari, según lo que hemos leído en, quizás en algunos portales, mismo en el nuestro. Después tenemos, por ejemplo, Singapur, Brasil y Malasia, que yo había puesto que eran quizás circuitos más favorables a cómo la Ferrari respondía por su carga aerodinámica. En una zona mixta habíamos pensado quizás en Estados Unidos y en Abu Dhabi, o sea que ahí es como es una combinación de quizás sectores más trabados donde Ferrari puede andar mejor y sectores muy rápidos donde Mercedes sin duda va a andar mejor. Nada, ahí tendríamos más o menos, o sea, un panorama. Y después nos quedaría saber, o sea, a mí en este caso, con Japón y qué hacemos con México. Japón parece ser que va para el lado de Mercedes, pero México, viste, es esa famosa duda porque tiene la entrada a la recta principal que es súper larga, en altura, donde el motor turbo prevalece más que quizás en otros circuitos. Así que, en mi resumen, en eso de a ver cuándo, para cuántos, o sea, en la repartija, como dicen acá, tenemos quizás 4 para Mercedes, 3 para Ferrari y una zona mixta con 2 carreras. Así que si es que se da así, de acá a fin de año vamos a tener una lucha espectacular por lo que queda del campeonato, ¿no? Así que eso había sido un poco el análisis que habíamos hecho en estas 3 semanas que no se terminan nunca más. Así que un poco creo que es eso. Y sin duda va a depender muchísimo de cómo evolucione Ferrari y cómo evolucione Mercedes. Se habla que Ferrari en este test de Hungría se hizo con un fondo plano distinto, con un difusor distinto que permite obtener mayor carga aerodinámica y por otro lado reducir el drag. Reducir el drag por el hecho de que ellos sacan del alerón trasero un gradito del ala, haciéndolo más plano, y esa pérdida de carga la ganan con el difusor. Entonces ahí la potencia del motor Ferrari se ve un poco más equiparada con el de Mercedes, ¿no? Pero bueno, es como te digo, vamos a ver si en la carrera de desarrollo no es que la pierde Ferrari, sino que bueno, si siguen en este ritmo, quizás podamos tener un fin de campeonato, la verdad que a pura batalla. Y en cuanto a quién quiero que salga campeón, o quién creo que salga campeón, yo creo que yo tengo sentimientos encontrados y me van a, creo que, insultar un poco. En cuanto a quién quiero, es sin duda Vettel, y quién creo que va a ser Hamilton. Okay. Bien, fuiste el único, creo. Sí, exactamente. Bueno, ahí los chicos del chat decían, ¿dónde están los seguidores de Hamilton? Bueno, ahí, acá tenemos a... No, uno. Yo no soy... No, ya lo sé, es un chiste, es un pilotazo, o sea, y no tengo fanático ningún piloto, pero en mi corazón quiere que gane la roja, pero no sé, me da un poquito de miedo. Más que nada, y esto lo fundamento en base a los últimos 10 años de Ferrari, que en cambio de las mejoras tuvimos siempre peoras. Bueno, es lo que hablamos al principio del programa. Por eso, José recalcaba eso justamente, ¿no? Cuando vos te quemas con leche y ves una vaca y llorás. Es exactamente lo que dice José. O sea, yo hoy en día con Ferrari tengo una cosa de ver para creer. No le pongo mi fichita de esperanza. ¿Pero por qué? Te entiendo, Ariel. ¿Entendés? No te olvides que te leo en el chat del WhatsApp interno nuestro los domingos de carrera. Yo te leo, Ariel, y sé cómo sos. Así que sé cómo sos y... En cuanto a Ferrari le pasa algo, abandonás y te fuiste a tu casa a dormir. Entiendo. Exacto. Sí, es que es así. Sabemos que sos calentón, ¿eh? Por eso. Así que ojalá que salga campeón Vettel. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que la clave, acá sí va a estar interesante, es ver Ferrari cómo reacciona en cuanto a su a nivel de aerodinámica y potencia. Porque, está bien, estas dos carreras son, la verdad que, bastante... Viste, como hablábamos, Hungría es... Si Mercedes gana en Hungría, es un golpe en el mentón a Ferrari y es difícil levantar. Ganó Ferrari e hizo el 1-2 con un auto que estaba medio pelo, que es el de Vettel, porque si no hubiesen sacado muchísima ventaja. Es decir, tienen el auto. Bélgica es tratar de que no nos saquen tantos puntos. En Monza se espera la gran evolución de Ferrari con el motor, con el paquete aerodinámico, con todo. O sea que yo creo que a partir de Monza deberían ya estar casi, te diría, bueno, estamos para llegar a fin de año luchando fuerte o estamos para llegar al fin de año zafándola. Yo creo que ahí va a ser el clic de la temporada. Bien. Ahí el presidente, ¿eh? Bien. Yo lo voto. Bien, interesante punto. Y bueno, yo creo que una de las cosas que mencionás, Ariel, que es justamente es el martillazo en la... a ver, ¿qué puede, que es lo hablamos hace un rato, qué puede llegar? O sea, lo preestablecido sería que en un circuito como Spa
que es la próxima carrera, y con esto ya nos metemos en la previa de Spa. Digamos, ¿qué pasa si Ferrari gana categóricamente? O sea, porque ahí se le queman los papeles a varios, creo, porque muchos están pensando. Y es como dijo Ariel, sería un golpe en el mentón para Ferrari, para Mercedes. Exactamente, exactamente. Por eso, acá tenemos un, aparte Spa, con toda la historia que tiene Spa, y con, bueno, todos los equipos vienen de las vacaciones. Es el circuito más largo del calendario, ¿no? Si mal no recuerdo, son 7 kilómetros, se dan 44 vueltas. Tiene, digamos, en su haber probablemente la curva más famosa de todos los tiempos, que es Eau Rouge. Una curva que tiene un cambio, bueno, un cambio de dirección y es ciega porque es en subida. Bueno, ya todos la conocemos, sí, ¿no? Es el cambio de Eau Rouge-Padillon, las dos en combinación es terrible. Exactamente, es decir, si uno lo hace en un simulador, uno no ve la pista, tiene que apuntar al árbol, tiene que apuntar primero a un árbol y después a otro, porque es lo único que ve cuando sale de la loma, digamos, es el árbol. Y los pilotos toman esas referencias, por lo cual es algo muy interesante verlos pasar por ahí. Realmente un Fórmula 1 pasando por Eau Rouge es como lo... No sé, es para lo que un Fórmula 1 fue hecho, ¿no? O sea, y Ayrton Senna decía que el día que Spa no esté en el calendario, él no iba a estar más. Bueno, finalmente él no pudo estar, pero también él decía que en esa curva hablaba con Dios, que su corazón le decía que acelere a fondo, porque en esa época no se podía hacer a fondo. Pero bueno, nada, es una pista que a cualquier piloto le gusta ganar. Kimi Raikkonen tiene, creo, corríjame si me equivoco, pero es el piloto que más, de los que está corriendo, que sí, más ha ganado en Spa. Así que, de los ojo, actuales cuatro, el que es el rey es Schumacher. Claro. Y después viene otro piloto más que no recuerdo, creo que es Sinclair, me parece, o capaz estoy hablando pavadas, no recuerdo bien. Y después está Kimi Raikkonen con cuatro, ¿no? Que, a ver, esto de Kimi Raikkonen que bien puntualizás, Andy, más de una vez lo he charlado con Juan Fossaroli y él me dijo, yo le tengo mucha fe siempre a Kimi en Spa porque es como que tiene un plus aparte, me decía, ¿no? Claro. Porque es un circuito que le gusta, es un circuito que se hace a fondo y yo siempre le pongo más fichas a Kimi que cualquier otro piloto, siempre me lo dijo Juan Fossaroli, y de hecho está que han pasado carreras en lo cual Kimi anduvo bien en Spa, ¿no? Así que sí. Bueno, veamos qué pasa este domingo. Sí, ojo con Kimi, eso es lo que iba a decir. Ojo con Kimi este fin de semana, porque si estamos hablando que la Ferrari, supongamos que estos pequeños cambios que mencionó Ariel impactan positivamente en la potencia, en realidad en la carga aerodinámica y en la reducción del drag y en mayor velocidad, bueno, por ahí tenemos una sorpresa, ¿quién dice? O sea, esas son las cosas, ¿no? Esos son los imponderables que decíamos hace un rato, ¿no? Que puede pasar. Bueno, todo es posible todavía. Los sectores de DRS, bueno, la zona de detección es pasando, digamos, la primera zona de detección es pasando la Surs, que es la primera curva, y después en la recta de Kemmel, que es la que viene después de Eau Rouge, ahí hay una primera zona de activación, y después tenemos una segunda zona de activación, que es la recta principal, con una detección antes de la chicana. Viendo el dibujo del circuito, uno claramente puede entender que el sector 1 y el sector 3 deberían ser obviamente los sectores de Mercedes de entrada, y el sector 2 por ahí ser el sector de Ferrari, ¿no? En los papeles, digo, ¿no? Lo que uno podría decir, bueno, en base a las características de cada sector. Claro. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué puede pasar. Lo que es clima, estamos hablando que hay chances de lluvia el viernes, chances de lluvia el sábado, muy bajas, pero lo que hablamos hace un rato, Spa es uno de esos circuitos que al estar metido en un bosque y con un microclima medio particular, hemos tenido carreras donde ha llovido en ciertas curvas y en otras no. O sea, es decir, podemos tener un circuito... qué lindo sería agarrar esta segunda mitad del campeonato y que en Spa, justamente un circuito que a todos nos gusta,
tener ese mixto de combinaciones de tiempo seco y tiempo húmedo y pista mojada, pista seca. Sería fabuloso. Sería, ¿verdad? Sería grande. Sería para el infarto. Sí, sí, muy bueno. Sí, sí, sería espectacular. Y las Steffi. Sí, pero siguiendo con la tónica de esta temporada, de que no hubo lluvia ni en circuitos que debería haberlo, haber hecho como ejemplo de Silverstone, dudo de que en Bélgica pase algo con el clima. Claro. Sí, a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Siempre nos puede dar una sorpresa. Bueno, de lo que es neumáticos, tenemos, bueno, las ultra suaves, las super suaves y las suaves. En lo que es selección de neumáticos, bueno, hay algunos, está un poco repartido, digamos, hay bastantes. A mí me sorprendió, ¿sabes qué es? De eso, Andy, la de Red Bull. La de Red Bull. Ah, que se fueron, sí. Se fueron para las ultra directamente. Apostaron, entiendo yo, a hacer todo con las ultra, porque llevan una soft, una suave, tres super suaves y 9 ultra. Entiendo que de ahí la soft no lo van a usar en carrera, salvo algún, no sé, algún lío que haya con la degradación o algo, pero se van a jugar a alargar con ultra soft y hacer una parada y ir a super soft, o hacer dos tandas de ultra con una al final de super. O sea, va a estar entretenida la estrategia, al menos de Red Bull, porque después, bueno, como decías vos, está bastante repartido, pero fíjate que Mercedes y Ferrari, sí, están bastante parecidos. Bastante parecidos, o sea, uno lleva un juego más de ultra que otro y el otro lleva un juego más de soft que el otro. Pero a mí me llama la atención la elección de Red Bull. Parece una elección, no quiero ser malo en esto, pero de equipo chico. ¿Y por qué digo de equipo chico? Por el hecho de que no pueden competir con sus recursos, un motor o por lo que fuera. Entonces, ¿a qué van? Arriesgan y van a ganar en el neumático, que es donde más se gana, porque un neumático puede ganar 2 segundos y una eficiencia aerodinámica te puede ganar 2 décimas. Entonces, claro, está bien, o sea, lo que hacen. Pero bueno, ya ahí nos delata que ellos van a estar a full con la ultra blanda y van a tratar de hacer la diferencia con la ultra y con la super. O sea que podemos pensar que sí o sí va a haber una diferencia de estrategia en parada, cantidad de paradas entre Mercedes, Ferrari y Red Bull. Mira, Pirelli dice que calculan ellos que por simulaciones y demás que van a ir a 2 paradas, ¿no? Corregime, Steffi, si estoy equivocado, pero Pirelli dijo eso, piensa que van a ir a 2 paradas. Sí, sí, a 2 paradas. Dependiendo de que salgan de los libres, porque supuestamente en carreras que debieron ir a 2 paradas con este tipo de especificación de neumático terminaron a 1. Entonces hay que ver cómo reacciona estos compuestos, lo que es ultra blando, por ejemplo, porque es la primera vez que se va a llevar en Bélgica. Sí, creo que es así. Es la primera vez que se lleva a Bélgica. Y ahí te da una tonalidad de cómo son estos compuestos. Son bastante un grado más duros que el PAS que años anteriores. Y la verdad es que no sé si para 2 paradas, no lo sé. Quizás porque es un circuito largo, el ultra blando, bueno, dure hasta ahí, pero no lo sé. Corríjame si me equivoco, pero Vettel el año pasado reventó la goma, ¿no? La hizo flecos. Sí. En la última vuelta, ¿te acordás? Venía, sí, creo que tercero, si no me equivoco. Segundo, creo que venía. Creo que venía segundo. Sí, sí. Y después Grosjean le birra esa posición y termina. No, Grosjean no, me confundí. Sí, sí, está bien. Creo que era él. No me acuerdo si era uno de esos dos. O Richardo, me parece que fue, que terminó el podio. No, Richardo. Bueno, en todo caso, después lo vemos. Pero lo importante es, ojo. Bueno, recuerdan que el año pasado, Paul Hemberry fue bastante categórico con el tema, bueno, y la FIA también, con el tema de Raidillon, ¿no? De la salida de Eau Rouge, que los pilotos prácticamente la hacían derecho, ¿no? O sea, es decir, pisaban muy por fuera de la curva, ¿no? Y dice que en algunos casos ahí pueden levantar a alta velocidad algún detrito o algo y generar problemas en la goma. Pero bueno, se supone que este año las gomas son un poco más duras. Vamos a ver qué pasa. Está la ultra blanda. Ojo con la ultra blanda, que es un interrogante, ¿no? Hay que ver qué pasa. Lo que dijo Steffi. Sí, claro, sí, sí, lo que dijo, claro, Steffi. Y acá, de producción, nos está
diciendo que fue el 2015 lo de Vettel. Ah, mira, mira, listo, bueno. Sí, el año pasado fue lo de mala Hamilton. Memoria. ¿Te acordás que largó atrás, que penalizó con 40 puestos, que cambió motor y aún así llegó segundo? Y cuando estaba en el podio, Rosberg dice: ¿y este qué hace acá? Como diciendo, claro, sí, sí, me acuerdo. Después de que haya largado ya atrás, llegó acá, bueno. Es cierto, es cierto, es cierto. Así que bueno, ¿podemos esperar que alguien penalice este fin de semana de los... ¿Podemos esperar alguna pena? Digamos, que alguien cambie una parte. O sea, Ferrari, por ejemplo. ¿Cómo está? O sea, ¿podría penalizar algo este fin de semana? ¿O vos decís que lo van a tirar más para adelante? Y la verdad, yo creo que Ferrari, por ejemplo, no creo que penalice ahora. No, no le conviene. No, tampoco. No le conviene. Bien. Pero no, en cualquier momento, pero esto sería un buen momento, no en Spa, pero sí en Monza, porque es un circuito donde fácilmente puedes recuperar. Claro, pero el tema es que sabes que están esperando la nueva evolución. El tema es que para penalizar necesitan la evolución, porque si penalizan y montan la evolución vieja, claro, ya se quedan con ese motor para todo lo que después resta. Después penalizan de nuevo, tenés razón. En Monza, tenés que van a tener la nueva evolución. Pasa que Monza, casa de Ferrari, no creo que penalicen. Ese es la otra vuelta. No sé, o sea, están complicados. Si quizás en Spa llevan la nueva evolución y Ferrari dice: bueno, muchachos, penalicemos acá. Ojo, no sería muy descabellado tampoco. Ojo. Es como dijo Steffi. No, ¿sabes por qué me apoyo en eso? Claro, pero ¿sabes por qué me apoyo en eso? ¿Por qué tiro esta conjetura? Justamente por lo que acabas de mencionar. Lewis Hamilton salió en los últimos puestos el año pasado y llegó segundo. Hoy esta Fórmula 1 de 2017 puede pasar lo mismo, porque la verdad que la diferencia entre Mercedes, Ferrari con el resto es abismal. Así que un Ferrari largando, qué sé yo, en el puesto 15 y por ahí, viste, o en el puesto 12 y por ahí llega segundo igual, ¿entendés? Por ahí no. ¿Qué? ¿Vos te cabe alguna duda que está entre los cuatro primeros? No me cabe, por eso digo, por eso lo menciono. Por eso menciono que, ojo. Hay una diferencia abismal entre los cuatro. Ahí te estamos perdiendo un poco, José. Es el eclipse solar de hoy. Sí, es el eclipse solar, evidentemente. Te estamos perdiendo, José. Escúchame, vamos con la... Bueno. Hola. Sí, a ver, esperá un poquito que se te se acomode la conexión y te volvemos a... Ahora te... ¿Estás ahí? Sí, ahí te escucho. Houston, ¿me escuchas, Houston? Vamos, bueno, a ver, en este fin de semana me gustaría... Steffi, ¿qué más tenemos este fin de semana en Spa, además de Fórmula 1? Fórmula 2 y GP3. Bien, ¿cómo estamos ahí? ¿Qué podemos esperar este fin de semana? Bueno, en Fórmula 2 se espera lo mismo de que pasó durante toda la primera mitad de la temporada. Charles Leclerc viene aquí con una ventaja de 50 puntos sobre Oliver Rowland, y creo que de darse una batalla más cerrada en esta segunda mitad, que quedan 4 citas de la Fórmula 2, me parece que va a ser entre Leclerc y Rowland si se da una batalla más cerrada. Ajá. Hay que ver en qué momento. Son circuitos bastante favorables también para Prema. De hecho, si tomamos en cuenta lo que ha sido el año pasado, Prema brilló en Spa, en Bélgica, en Abu Dhabi también. Son sus circuitos, y creo que es y además de que el Monegasco está enrachado, pero como la Fórmula 2 es bastante cambiante, de todo se puede esperar. Así que Leclerc parte como favorito tanto para la pole como para la carrera, pero Rowland y puede hacer lo suyo también, y también puede sumarse a esta fiesta Arte Marquedo. Y en GP3 está bastante igualado, porque si bien George Russell tiene 92 puntos, detrás tiene a Jack Aitken con 83, y bueno, a Toine Hubert, que es una de las revelaciones de la categoría, con 78, ¿no? Obviamente no tiene los papeles que tienen los de adelantes. También hay que tener en cuenta a Nirei Fukuzumi, que a pesar de que ha tenido malas rondas, un mal cierre en la
de primera mitad puede repuntar un poco, pero no está todo seguro para los chicos de ART, porque viene Giuliano Alessi, los Trident, Jenser, en fin. Puede que para las últimas cuatro citas del año esté todo más igualado, más equitativo, más equitativo entre ART, Trident y Jenser. También hay bastante ilusión, o bueno, lo que puede hacer Marco Siebert y Tatiana Calderón en la segunda mitad, después de una primera mitad bastante de aprendizaje y turbulenta, sobre todo en la colombiana, que estuvo a las puertas de tener un buen resultado en Hungría, de haber largado décima y después terminó abandonando las tres curvas siguientes de la primera carrera. Así que bueno, esa es una expectativa de lo que un breve repaso de lo que pueden venir en ambas categorías. Bien, Steffi, acá en el chat pregunta José David Fritz si se presentó la cura ARX05. ¿Es homologable para correr en Le Mans? ¿Tenemos alguna data de eso? A ver, la cura está para IMSA, es el DPI. Okay. DPI es el Daytona Prototype International, es la nueva versión de los viejos prototipos de Daytona, que son un simil de los LMP2 actuales, pero que los fabricantes pueden hacer algunos trabajos libres como el motor y la parte del chasis. Bien, ok, bien. A ver, y si es homologable, hay que esperar la decisión de ACO y FIA si los nuevos LMP1 del próximo año no funcionan, traer los DPI. Ah, mira vos, o sea que todavía hay que esperar. Exactamente, bien. Hay que esperar. Bien, perfecto, bueno, contestada la pregunta entonces de José David Fritz. Bueno, vamos a la porra de este fin de semana. Primera porra de la segunda mitad. Bueno, empecemos. Steffi. La porra de este fin de semana. Acordate, Paul. Podio y piloto destacado. Paul. Para mí la pole la va a poder hacer Hamilton. Bien. La carrera la va a ganar Hamilton, segundo Vettel y tercero Bottas. Y el destacado, a ver, como regresa después de estar ausente en Hungría. Perdón, repetime 1, 2, 3, ¿cómo fue? Primero Hamilton, segundo Vettel y tercero Bottas. Bien, perfecto. Ahí te escuché. Y como estuvo ausente en Hungría por un tema de una infección en el oído, me parece que se va a tomar su revanchita Felipe Massa. Bien, o sea que vos decís que va a estar destacado. Bien, me parece interesante tu porra. José, ¿estás de vuelta? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿ahora me escuchan? Te escuchamos. Tu porra. A ver, porra. Pole de Hamilton. Bien. Y sí, mucho no hay. Hamilton, Vettel, Bottas. Ok. Y el destacado es un Force India. O Conor Pérez. Jugate por alguno. Sí. Si es que llegan. Si es que no se tocan en las urs. Que en la primera curva doblan bien. Sí. Yo creo que Pérez, bien, ok, me parece bien. Ariel, para mí la carrera la gana la pole, primero lo va a hacer Bottas, después mira. La carrera la gana Bottas, segundo Hamilton, tercero Vettel y el destacado va a ser Fernando Alonso. Mira vos, Fernando Alonso, bien, bien, bueno, es interesante. Bueno, yo digo que la pole la va a hacer Hamilton, la carrera la va a ganar Kimi, segundo Vettel y tercero Hamilton. Y el destacado, va a ser Hulkenberg, va a ser el destacado.
que viene mejorando con el Renault, y aparte el Renault yo creo que va a empezar la segunda temporada, la segunda parte de la temporada le tengo un poco más de fe a Renault. No me pregunten por qué, pero le tengo un poco más de fe. Bueno, comendadores, tu turno. Bueno, veo que el eclipse solar de hoy los afectó a tanto a Ariel por decir el destacado, y tanto a vos, Andy, por decir lo que dijiste recién. Así que yo también estuve afectado por el eclipse solar, así que los rayos me quemaron un poco las neuronas. Así que como sé que es un circuito de Kimi que le gusta, yo creo que va a ser el 1-2 de Ferrari, pero lamentablemente Kimi no va a salir primero. Así que va a salir primero Vettel, segundo Kimi. ¿Pero la pole? Ya digo la pole. Ah. Sí, bueno, espera, ya digo la pole. Sí. Y tercero va a ser Hamilton. La pole va a ser Hamilton, pero primero va a ganar Vettel, segundo Kimi y tercero Hamilton. Perfecto. Para que vean que a mí también me afectó el eclipse solar. Bien. Y vamos con la porra de Fernando, a ver qué dice. Dale. Bueno, y por el pálpito para el resultado del Gran Premio de Bélgica, estamos a muchos días de que empiece la actividad, pero yo creo que va a llover y me juego a que gane Verstappen en la lluvia, que Richardo salga segundo y Sebastián Vettel tercero. Y como figura de la carrera, sin duda, Max Verstappen en esas condiciones. Nos mató a todos, te digo. Bien, bien. Se fue de contexto, Fernando. Bien. Pero bueno, es viable, obviamente. Y ya que estamos, que también lo quiso quedarse atrás, mucho menos con la porra de Chacho. Dale, Chacho. Bueno, yo creo que Spa es una de esas pistas donde siempre suele brillar Kimi Raikkonen. No descartaría que Kimi anduviera muy bien. Y lo veo en una pole position por lo rápido que puede andar, pero no lo veo ganando la carrera. Yo creo que la carrera la va a ganar Lewis Hamilton o Valtteri Bottas. Es una pista de Mercedes y creo que esta es la gran oportunidad que no van a dejar de aprovechar los pilotos de la escudería alemana. Yo me inclino particularmente por Hamilton. Creo que Hamilton es el que tiene más posibilidades de ganar el Gran Premio de Bélgica, sobre todo por el buen momento de manejo que dejó y sobre todo porque regresando de vacaciones, Hamilton evidentemente suele crecer. Bien. Y acá Estefanía me puntualiza en el chat que me olvidé del destacado. Sí, para mí el destacado, destacado. ¿Quién podría poner destacado? Qué interrogante. Destacado va a ser Nico Hülkenberg. Ah, bien, bueno. Igual que yo. Ahí está. Bien, bueno. Bien, estuvimos bastante... ¿Lo dijiste vos, Andy? Sí, yo dije Hülkenberg. Estuvimos bastante parecidos, salvo porque yo le di ganador a Kimi y vos a Vettel. El resto estamos todos igual. Estamos todos igual. No, te había escuchado, no te había escuchado. Sí. Bueno, gente, entonces, Chacho dijo que gana Hamilton. ¿Correcto? Chacho dijo que gana Hamilton, que la pole hace Kimi, que gana Hamilton. Bien, bien. Y Fernando apuesta a lluvia y apuesta a un Max Verstappen como destacado y ganador de la carrera. Y ganador de la carrera. Richardo. Sí. Y ojo. Sí, se puede dar, ¿por qué no? Interesante. La lluvia en Spa, bueno, ustedes ya saben cómo es, así que bueno. Bueno, gente, Bueno, amigos. Estamos cerrando el podcast de esta semana. Bueno, como breve, como antes de cerrar, esta semana que pasó, bueno, Charlie Whiting estuvo visitando el autódromo de Buenos Aires. No se puede dar ningún detalle extra de lo que vinieron a hacer, simplemente que se quiere poner el circuito en grado 1 y bueno, eso ya se sabía de antemano. Pero bueno, es una señal, digamos, que Charlie Whiting se haya tomado el trabajo de venir hasta Buenos Aires a ver qué pasa con el autódromo de Buenos Aires, ¿no? Que bueno, todos sabemos que necesita mucho trabajo para mejorarse, pero bueno, es una luz en el horizonte. Quién sabe, quizás podemos empezar a tener categorías internacionales de nuevo en el autódromo de Buenos Aires, ¿no? Digo. Sí, una luz de esperanza, Andy, que se abre nuevamente para la República Argentina, ¿no? Porque si bien años anteriores se venía hablando, pero acá no había ninguna visita oficial ni ninguna persona responsable de FIA para evaluar el circuito. En este caso lo tuvimos, como bien mencionaste, vino el lunes de la semana pasada. Se llevó una grata sorpresa porque él consideraba, hacía 20 años que no venía al país, hacía muchos años, y no se acordaba cómo estaba el autódromo. Él consideraba que el autódromo estaba en peores condiciones. Se encontró con un autódromo que está mejor a lo que él pensaba que se iba a encontrar. Obviamente estamos hablando de un autódromo que no está ni a los pies de lo que es una Abu Dhabi, ni mucho menos, ¿no? No. Un autódromo que ni grado 3, ¿no? Ni grado 13. Exactamente. Nada. Bueno, eso es lo que se buscaba justamente. El
el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a representantes del automóvil argentino, que siempre puntualizan y están ahí marcando, fiscalizando y apoyando lo que hace el gobierno con respecto al automovilismo, tuvieron una reunión de homologar el autódromo grado 3, grado 2, pero bueno, Charlie expresó su conformidad de cómo estaban las cosas y consideró que con muy poca inversión dentro de lo que se puede llegar a hacer para un grado 2 del autódromo, con pequeñas cosas se puede directamente hacer un grado 1 y obviamente acoger a las grandes categorías, ¿no? Claro. Y sobre todo a la máxima categoría. Obviamente hay reformas para hacer, no vamos a puntualizar lo que se habló internamente porque no corresponde, pero bueno, está todo en buenas manos. Y ahora sí voy a decir que por ejemplo Charlie se va a Spa a encontrar con la gente de Liberty Media, porque obviamente Charlie se encarga de lo que es el circuito en sí, con todas las normas FIA de seguridad y demás, pero lo que se encarga de lo que es la bijutería, lo que es la boutique, lo que es la terraza de boxes, entrada, salida, pado y demás, se encarga la gente de Liberty Media, así que iba a brindar su informe a ellos por cómo estaba Buenos Aires. Así que, ¿quién dice, muchachos, que de acá a un par de años, si se ponen a trabajar y demás, podemos llegar a tener una carrera, ¿no? La verdad, ojalá prendamos una vela, una carrera más en Latinoamérica, sería genial, la verdad que sería genial. Y más en Argentina, que tiene un historial, bueno, siempre han sido carreras... Acoto esto, el otro día vi una foto que subió José Carmona, ¿no? No sé si a Facebook o a Twitter, y Pere, años, cuando corría el Lord Reutemann con el Brahman, las tribunas del autónomo rebalsaban, sí. Y se caía la gente de la tribuna, ¿no? De tanta gente que había, era impresionante. Que hay... Sí, José. Bueno, pero es algo, pues. Argentina es... Hay que llevarlo a grado 1 a José también. Sí, tal cual. Bueno, nada, José a veces pone emotivamente, pone... Hola. José, estás con mucho lag, se te entrecorta mucho la comunicación. Ah, ¿ahora me escuchás? Ahí te escucho, ahora dale. Sí. Ahora sí. Ahí se te escucha. No, decía que lo de la gente es normal, porque creo que la gente en la Argentina es muy, muy fierrera. Y al autódromo, si traigan lo que traigan, lo van a tener siempre. Exacto. Sí, obviamente. Y algo para destacar, Andy, ya con esto cerramos. Dale. Alejandro de Brito, corregime si lo dije mal, José, es un gran fan del Lole. ¿Lo dije bien o mal, José? No, está bien. Bien, es un gran fan del Lole y bueno, es una persona a la cual le gusta, le encanta la fotografía, tiene toda la historia del Lole Reutemann. No solamente eso, sino tiene grandes... grandes fotografías, o sea, tiene muchas fotografías, ha comprado ¿cómo se llama? Coleccionista, tiene réplica de los cascos del Lole, tiene muchos buzos bueno. Esta persona está haciendo va a preparar una exposición sobre el Lole, donde va a poner fotos inéditas y demás. Así que en estos días, seguramente, o próximos días, o próxima semana, estaremos subiendo un artículo de dónde va a ser la exposición y demás, para aquellos que vivan en Argentina y estén cerca para poder asistir. Y va a ser digno de ver, porque va a haber cosas inéditas del Lole, y también del automovilismo, ¿no? En línea general. Y tengo una perlita que no la puedo contar y que puede llegar a venir un campeón del mundo de Fórmula 1 a esa posición. Nada más que eso voy a decir, así que piensen después quién puede llegar a ser. Bien. Así que va a ser lindo ver esa posición de Alejandro que está por hacer. Nada más, Andy. Bueno, señores, vuelve la Fórmula 1, este fin de semana es Spa, la verdad que es panzada de Fórmula 1 vamos a tener, porque la verdad que Spa siempre es un circuito bello, digamos, de ver, el marco es espectacular, la historia, todo, y encima tenemos la suerte de tener un campeonato peleado. La verdad es que no nos podemos quejar este año. Tenemos un reinicio que va a ser vibrante y esperemos que la carrera sea divertida, como vienen siendo las últimas carreras, y bueno, ojalá que podamos tener un podcast hablando el lunes con muchas
muchos temas para hablar sobre lo que pasó en la carrera. Así que bueno, gente, les mando un abrazo a todos y estamos al habla y bueno, volveremos a hablar el lunes que viene. Dale, así es, abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Para todos, chao.